Armar expedientes, trompos y vueltas, algo se supone superado de administraciones ochentosas, ha estado más presente que el sol cuando sale cada día. Yo estaba pagando 35 mil pesos semanal. ¿Semanal? Y tengo los vouchers, tengo todo, yo no estoy trabajando. ¿Por qué? ¿Usted piensa que ellos te están quitando del medio? ¿Por no pagarle? Porque ellos quieren que yo abra la manga. Ellos quieren que yo ponga el punto otra vez. Quedando evidenciado, según un video, las actuaciones de mala fe, con fines no confesados, por una fiscal de Villa Vázquez y agentes de la DNCD, que la acompañaron a hacer un allanamiento a una barbería. Ahí llega Pichardo. Miren ahí en ese momento cuando él pasa, miren la cara de pobre como cayó en los pies. Miren cómo Pichardo entra a la barbería, al baño, y miren, de allá para acá, miren cómo viene. Y en el zafacón de la barbería, miren cómo deja caer una bolsa de cocaína con 5 gramos. El video lo dice todo. Lanzaron drogas a los zafacones para justificar su acción. Y quien se supone es imparcial para asegurar que se cumpla la ley, a verdad de quien armó el asunto, era una cómplice. Está Licey Núñez, la fiscal, y la gente de la NTV, y el Pichardo estaba ahí también. Ellos me dicen a mí, yo tengo una caja de porro que cuando estaba aquí, yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vayas a recortar. Que nosotros cuando lleguemos vamos a poner más droga en los zafacones para que tú se la tires a Odabé. Entonces cuando yo salgo para la barbería, que él me está recortando, ellos se tiraron, yo tuve que soltar la caja para que no me agarren con ella. Y ellos se trataron de poner más en los zafacones. Los afectados no cogieron esa y por suerte estaban preparados para que las cámaras fueran su seguro de vida ante hechos tan desafortunados y de actuación ilegítima. Yo quiero que todas las autoridades competentes se hagan cargo de este caso, porque aquí en este pueblo, de un tiempo para acá, hace unos años para acá, desde que llegó esa magistrada, Licey Núñez, se han estado cometiendo mucha injusticia aquí con la juventud, se han tronchado muchos caminos. Aquí hay muchos casos de droga que están oscuros. Los artistas se unieron a la ola del reclamo, alzando su voz en contra de esa situación, incluso algunos de quienes el rumor público se indican como polvorientamente amigables. Sanear la institución, que las cosas como esta ya no ocurran, porque lo que está pasando es que antes no había mucha transgresión, la gente no se enteraba de todas las cosas, pero ahora hay un celular y una cámara en todos lados. Los memes han copado las redes y muchos recrean en broma una situación tan seria que es algo común en barrios hambreados y de emboceros. Tíralo para que ti, tíralo para que ti.